¿Qué onda, enrolados? ¿Cómo están? Estamos aquí en el gimnasio porque vamos a tener un reto muy especial aquí con mi brother. Un brother que, si no han visto, me hizo una pinche broma, cabrón, en cuando estábamos grabando un video de Navidad. Mira, vente, hermano. Te lo voy a presentar. Es el Brandon Enuco, güey. ¿Cómo estás? No nos conocíamos. Ah, sí, ¿no? Estamos bien, ¿no? Con todo. Vengo, era lo que estábamos diciendo. Vengo a rolas corto en tu canal. Vamos a darle. Estábamos diciendo que si no han visto la broma que me hizo este cabrón, vayan a ver, güey. La van a en la tarjetita, güey. Porque estuvo cabrón, ¿no? No nos conocemos, güey, por si empiezan a mamar con que es que ya se conocía. No, güey, yo no lo conocía. La segunda vez que lo veo. Pero la neta estuvo chido, güey, y ya lo invité a colaborar acá para que hagamos una pinche hermandad. Vamos a hacer un reto. Primero vamos a hacer una rutina acá de bíceps chingona y al final un reto de aguantar 100 curls de bíceps cada quien con su peso, porque pues obviamente pesamos distinto, ¿no? Y pero si logramos el reto, a huevo que sí. ¿Estás dispuesto a lograrlo, güey? Pues vengo a lograrlo, no es de que esté dispuesto. A huevo, entonces vamos a darle primero con una rutinita de bíceps y después al final vamos a tratar de lograr este pinche reto. A huevo que sí, así que vamos a darle yo. Vamos a comenzar esta rutina calentando. Recuerda que tus articulaciones tienen que estar bien bien calientitas para que no tengas ningún problema a la hora de entrenar. Así que vamos a comenzar dándole un poquito a este calentamiento. Vamos a empezar con la primera serie, que va a ser el curl de bíceps en polea baja, ¿no? Tienes que estirar bien el músculo. Recuerda que tus codos deben de mantenerse en la misma posición y subir y bajar todo. La fase concéntrica y la fase excéntrica tienen que estar completas para que haya un trabajo verdadero en el músculo, en el bíceps. Chequen cómo subo hasta la parte de arriba y bajo completamente haciendo el rango de movimiento completo. Esto nos facilita un desarrollo muscular más cabrón, que si lo hiciéramos a rangos de movimiento más cortos. Siempre trata de que el hombro quede en la misma posición y sí, se va a mover por la inercia, pero trata de mantener el estilo y realizarlo lento. Recuerda que el peso no es lo más importante, sino cómo realices el ejercicio. Puede que el peso no sea excesivo, pero que estés haciendo un movimiento controlado y lo logres. Seguimos con un ejercicio que muchos lo denominan como curl Hércules, en donde tienes que poner tus brazos en horizontal y los codos sin moverlos, tienes que hacer la flexión, el curl de bíceps. Recuerda que los codos no se mueven nada, y que tienes que pasar las poleas por detrás de tu cabeza para que el movimiento, el rango sea más completo, ya que si no lo haces de esta manera el rango será más corto y por ende no habrá el mismo estímulo a tu bíceps. De esta manera tiene que empezar a crecer y que sea más sabroso, más sabrosongo, más ricolino. Así que trata de hacer siempre los movimientos completos y no a la mitad. Te recuerdo que cuides tus pesos para que no muevas en ningún momento los codos, que tus codos se queden en la misma posición y que no te apoyes ya de los hombros para hacer el movimiento, que todo el trabajo se concentre en el bíceps. En este momento del entreno yo todavía tenía fuerza, así que no necesitaba ningún apoyo. Mis hombros seguían en la misma pose, ¿no? Sin moverse un centímetro, lo que es correcto, y haciendo un movimiento completo por detrás de la cabeza. Si te fijas, ahora a Nenuco se le complicó un poco las últimas repeticiones, por lo que entrenar con un compañero siempre te ayuda a facilitar las últimas repeticiones. Aquí también me costó un poquito de trabajo las últimas repeticiones, por lo que me ayudaron. Recuerda que en la fase concéntrica es donde te tienen que echar la mano, pero en la fase excéntrica es donde tú ya vuelves solo. Solo un poquito, no abuses del apoyo de tu compañero. Terminamos esta rutina con un curl de bíceps donde les estoy explicando a Nenuco que tiene que ser con rango movimiento totalmente completo y lento, ¿no? El movimiento lento, así que Nenuco lo entendió y lo hizo correctamente, sin mover codos. A veces por la inercia se mueven muy poco, pero es mínimo. Tienes que subir y bajar completamente hasta que tus brazos queden totalmente desenrollados para que lo entiendas y haya un desarrollo total de este músculo que es el bíceps. Porque si nosotros bajamos y quedamos en un ángulo de 90, 120, no se va a desarrollar por completo. Tiene que ser totalmente el movimiento. Recuerda lo que se te quede grabado en la cabeza. En este ejercicio, que es el último, mantuvimos el peso
no le subimos porque ya está el músculo algo cansado, entonces lo estamos dejando. Y solo si notas en la última serie sí le subimos el peso, pero ya con la ayuda de nuestro compañero ayudamos a que en la fase concéntrica pueda subir un poquito más, porque ya es un peso que ya está cansado el músculo y necesita ese apoyo. Entonces, siempre que tu compañero te apoye en la fase concéntrica y en la excéntrica, regresa solo. Ya saben, al final siempre despide con una pose motivante de sis, para que te llegue toda la buena energía, ¿no? La buena vibra, huevo que sí. Ya estamos aquí después de entrenar, ya le dimos las 4 vueltas, ya estamos hipertrofiados, como lo ven aquí Nenuco ya se puso mamado, güey, tiene buena genética el cabrón, güey. La primera vez que entrena ya se puso mamado, güey. Soy mágico, sí o no, cabrón. ¿Viene? Lo más cabrón, güey, lo reto, güey. Cada quien con su peso, como ya estamos puteados porque entrenamos bíceps, pues ya no puede ser un peso tan cabrón, ¿no? Entonces, vamos a darle Nenuco con unas mancuernas de 1 kilo, pero para hacer 100 es un putero. Aunque lleves tiempo entrenando, sabes que hacer 100 con ese peso está cabrón. Y yo lo voy a intentar con esta barra con 2.5 por lado, ¿no? Entonces, ya estamos puteados, pero somos hombres, no payas, ¿no? Vamos a darle. Vamos a darle, a ver si lo logramos. Y esto va para todos, ¿no? ¿Estás listo, güey? Eso nos va a contar la velocidad de las repeticiones. A veces puede ir más rápido, a veces más lento. A veces darnos un poquito de chance, pero a como vaya él, vamos nosotros. Así que no te pases de verga, ¿no? 70, ya como que quería darlas, igualmente sin albur, pero pues venga. Yo también, güey. A las 70 ya no podía, fue más mental, ¿no, güey? 70, ¿qué dijo? Le dije, hijo. Faltan un putero. Vea, me cuesta trabajo subir esta madre, güey. Aunque sea un peso chiquito, pero. Quema bien ganada. Sí, empieza a sentir. La congestión. Ve, güey, me cuesta trabajo, güey. Aprieta, güey, aprieta. Lo logramos, el reto. Inténtalo. Después de un entreno chingón, con un peso que ya no sea tan pesado porque pues ya entrenaste y ya estás puteado, a ver si puedes lograr 100. Si quieres, etiquétame, ¿no? En mis redes, Instagram, Facebook, ¿no? Que lo lograste, que estás haciendo el reto, güey. Enuco lo logró, güey. Y no mames, lo logró, güey. Es primera vez.
Pinche genética que tiene, güey. Lo lograste, felicidades. Gracias, güey. Yo lo sabía desde que venía acá, venía concentrado. Como... No, no diste las nalgas, güey. Casi las daba. Estabas así, güey. Casi, pero... Venga, así se puede, parce. Díganle que suscriban a tu canal. No, suscríbanse a mi canal. Soy Brandon Enurco. Hago de todo tipo de videos, retos, bromas. Documento mi vida. De todo, de todo. No se van a aburrir. Me dedicaba, no sé si conozcan, por aquí debe de ver, panificadoras de Esperanza. Panaderías enormes del Elefante Azul. A eso, güey. Limpiaba baños, güey. No, sí, me dio gusto hasta ir al trabajo donde yo trabajaba y ver a mis amigos y todos. Ah, güey, qué pedo. Y yo, ya, mejor. Ya no lavo baños. Pero pues sí, y pues empecé haciendo, como ya te había dicho, vlogs, y pues 2 años, güey, y medio sin, ¿qué? 6,000 seguidores, 7,000, güey. Y pues ya ahorita ya, como que ya le estoy encontrando el modo a esto, y pues ya vamos por los 100,000, ¿no? Yo siento que, como consejo, si tú te quieres dedicar a esto, nunca tirar la toalla, ¿no? O sea, yo llevaba 2 años y medio y mis amigos, no vas a hacer nada, mi familia. Se siente chingón. ¿Qué se más? Siente chingón hacer lo que te gusta, ¿no? Ser tu propio dueño y a la misma vez, pues, ayudar a la gente, ¿no? Dependiendo cada quien su canal, tú les ayudas a que dejen de estar viendo, jugando videojuegos, que estén en la sala y se inspiran en rolas. Yo pues trato de hacerlo reír un poco, ¿no? Sí, la diversión siempre te hace feliz y sonríes, sí. Les llevamos la felicidad hasta sus casas, hasta su compu. Sí, hasta sus cucuruchos. Chingón, hermano, gracias por aceptar el reto. Sí, Rolas, ya nada más mucho cómo me puedes estar. Espero que... Estaremos viéndonos en próximos retos con otros youtubers, otras personalidades que salen en la televisión, en la música, no lo sé. Vamos a estar invitando mucha gente a entrenar y después a cumplir algunos retos, a ver si pueden aguantar. Pues el paquetote, ¿no? ¿Tú lo aguantaste, güey? Inauguré esto, entonces. Sí, güey. ¿Oh? Espero que sigan aquí. Si les gustó el video, si creen lograrlo, danos un gigantesco pulgar erecto, comparte, suscríbete y recuerda que yo soy Rolas Corzo y nuestros cabellos alborotados y nosotros nos despedimos. Bye.